Christmas. It's what I'm starting to hear. The whispers reach in my ears of warm intentions. Oh, Christmas. We'll burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know deserves a little bit of love. Every face I've seen. Hola, yo soy Zafar Notes y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la segunda parte del setup 2022 y la planeación del Bullet Journal de enero, así que sin más por el momento, comencemos. Estas páginas que acaban de ver las hice en la parte 1, que es el video pasado, y ahora vamos a continuar haciendo otras páginas que ya no me dio tiempo de hacer en ese video para complementar un poquito pues el inicio del año en esta libreta. No tiene que ser necesariamente a inicio de año, puede ser a mitad, a principios, depende en qué momento estén viendo este video. Pero si lo están viendo el día que lo estoy subiendo, domingo 26 de diciembre de 2021, quiero decirles que ojalá hayan pasado una feliz Navidad. Y si no, pues no se preocupen, espero que al menos puedan distraerse un poquito aquí en este video e inspirarse para hacer su planeación o simplemente para hacer alguna otra actividad que les guste. Esta página que estoy haciendo es el Vision Board, que lo hice el año pasado pero creo que no le puse este nombre, que es prácticamente como agregar fotos o hacer de manera visual algo que te inspire o que sea como metas o cosas que simplemente quieras como recordar de manera muy directa. Aquí lo hice en pequeñito porque quiero hacer uno en un corcho o en un pedacito de madera para ponerlo en la pared. Entonces este fue solo uno pequeño de las cosas que se me ocurrieron en ese momento. Son cosas como de estudio, rutinas y cosas demás. Y lo quise decorar muy a mi estilo con washi y las imágenes y todo demás. Gracias a Stationery Pal por patrocinar este video. Stationery Pal es una tienda con productos de papelería de todo tipo y de muy buena calidad que seguro ustedes conocen y ubican muy bien. Desde cuadernos, stickers, washi tapes, marcadores, brush pens, plumas e incluso cases para celular y kits para bullet journal. Sinceramente, los productos están a un precio bastante accesible y hacen envíos a gran parte del mundo. Aunque el envío puede ser un poco costoso, yo te recomiendo juntar tu pedido con el de algún amigo para dividir el precio y que le salga más económico el envío. Además, nosotros tenemos nuestro propio código de descuento del 10 al 15% según el mes. Se los voy a dejar en la pantalla, SOFT10 con mayúsculas. Yo he trabajado con ellos en varias ocasiones y por ello he probado varios productos que pueden ver en la pantalla. De hecho, gran parte de los productos utilizados para esta planeación y en general los videos los pueden conseguir sin problemas en Stationery Pal. Les voy a dejar el link de la tienda para que se den una vuelta, así como los videos que he hecho probando sus productos, el código de descuento para que aprovechen comprando aquí. Ahora que se vienen las planeaciones de inicio de año y los apuntes bonitos de semestre, así que comencemos ahora sí con este video y gracias Stationery Pal por patrocinarlo. En el video pasado les platiqué que no quise hacer el calendario porque la verdad es que siempre me queda muy chueco o me equivoco con los días y no se me iba a hacer muy necesario, pero después recordé que cuando hago las planeaciones no puedo ver mi celular porque grabo con el celular para revisar el calendario, así que decidí imprimirlo y me quedó un poquito chueco, pero no sé, me gustó, creo que le da un toque diferente. Y como ya saben, a mí me encanta hacer fandom journal, entonces esta es una página que me va a servir muchísimo para esa actividad. Y es una página de series y películas para anotar ya sea los estrenos o series que quiera ver o películas recomendadas, no sé. Y pues hice de un lado como unas viñetas para escribir todas las películas y del otro lado unas viñetas para poner las series. No sé si me gusta la página o no sé, es algo extraño porque no estoy acostumbrada a utilizar papel de colores para decorar, pero bueno, ustedes díganme si les gusta o no. El año pasado me parece que lo hice en carretes, ya no lo enseñé en el video, pero en el tour por mi bullet journal se ve. Pero en esta ocasión quise hacerlo simplemente en forma de lista para que cupieran más.
Y ahora sí vamos con la primera planeación mensual del año, que es la del Bullet Journal de enero. Esta fue la temática que les estuve diciendo por meses, que tenía ya muy claro que quería que fuera la de enero. Tenía una idea de portada en mente, pero vi esta en Pinterest y me gustó demasiado el dibujito, que es como la luna encima del sol, como si fuese un eclipse o algo así, con los colores y la forma en la que estaba dibujada me gustó mucho. Y de la parte izquierda no sabía qué hacer, así que hice como un pequeño collage con colores así como nude, como cafecitos, para que se viera bonito. Para la parte del dibujo, la verdad es que está bastante sencillo. Hice el boceto a lápiz y ya después con el rotulador le fui delineando. El dibujo, como les dije, es de Pinterest, entonces de ahí me fui guiando también. Y me gustó muchísimo para la portada, está muy fácil de hacer. Entonces, si la recrean, no olviden etiquetarme, ya sea por Instagram o por TikTok, para que yo las pueda ver. Y algo que le da un toque muy lindo a toda esta planeación son las pequeñas estrellas, así que me gusta mucho. Creo que es similar a la temática que utilicé en octubre de este año, pero es algo diferente, es como algo más tranquilo, más minimalista. No sé, me gustó mucho. Es un poco sencillo, la verdad, para mi estilo, que suele ser con un montón de texturas y muy saturado, pero me gustó. Creo que tiene lo esencial para comenzar el año y organizarme para escribir los días. Soy fan de utilizar estos sellitos que tengo desde hace algunos meses. Escribí la palabra calendario, que no me encantó. No sé si después lo terminé tapando. Si sí, se los enseño por Instagram. Corté la página para darle un poquito más de textura y rellené pues los números. Me faltó una casilla, entonces se la puse ahí abajo, creo que se ve bien. Y tapé las que pues no voy a utilizar, como que las cancelé con el mismo color, que es algo que me recomendaron en el Bullet Journal de diciembre. Para la página de la playlist que normalmente hago y también para anotar como las películas, las series, los libros que haya visto, leído o escuchado en ese mes, que sea como un tracker de mes independiente del que vieron al principio, quise hacer nada más el fondo y ya ir escribiendo ahí, o si quiero pegar fotos de esos materiales audiovisuales o el código de la playlist o lo que sea, los puedo ir pegando ahí alrededor y creo que se van a ver bonitos. Y en la viñeta, como ven, es un YouTube Planner y un espacio para organizar mis colaboraciones. Después tenemos estas dos secciones, que estas dos secciones no las hago cada mes, simplemente las hice ahorita porque pues es nuevo Bullet Journal y no voy a estar revisando la anterior libreta, entonces es más fácil tenerlas aquí. Es el YouTube Ideas y los gastos e ingresos. Esto yo lo tengo en Notion, pero voy a ver qué tal me va tratando de organizarlo aquí en el Bullet Journal. No va a ser por un mes, creo que me va a durar como unos 3 meses más o menos. Yo lo manejo por trimestres, entonces vamos a ver qué tal me va. Al final, así es como queda la planeación. Estas primeras páginas, como ya les dije, son del video pasado, las metas, año en pixeles, portada, trackers, esto que es como el resumen del año, el de películas y series que hicimos ya ahorita sí en este video, vision board, calendario, y ahora sí tenemos la planeación del mes de enero, que la verdad me encanta. No sé si a ustedes les gusta, es algo sencillo, pero me gustó muchísimo salirme de mi estilo normal. Tenemos el calendario, la playlist, el YouTube Planner y colaboraciones, y por último las ideas para YouTube y los gastos e ingresos. Quisiera agradecerles por haber estado conmigo todo este año. Este creo que es el último video del año, ya el próximo ya es primero de enero. Entonces quería agradecerles por todo el apoyo que me dieron durante este año, todos los logros, las metas que cumplimos. Es un nuevo Bullet Journal, un nuevo comienzo. Y bueno, espero que se la hayan pasado bien en su Navidad y les deseo un feliz año. Nos vemos el próximo año, que pues es el próximo domingo. Y en esta ocasión no hay datos curiosos porque pues no me dio tiempo por estas fechas, pero no se preocupen que ya en el otro video ya los van a tener. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.